Buenas noches, este es su programa Cocina Brutal. Y hoy andamos muy huevones. Hoy queremos una receta así, hecho madre. No tan elaborado, algo así un poco medio exótico, medio diferente, pero rápido, porque dale toda la puta semana en chinga y decimos, vamos a comer algo así bueno. Entonces vamos a preparar un top sirloin de cerdo a la plancha con unas carambolas grilladas con una salsita, una mielecita de jengibre con piloncillo. ¿Qué necesitamos? Pues piloncillo, las carambolas y el cerdo, ¿verdad? Si usted dice, no quiero carambolas, puede ser piña, puede ser cualquier otra fruta. Si quiere poner otra guarnición aparte de eso, también lo puede hacer. Ahí mismo, donde pongan las frutas a grillar, se puede poner, cebollitas, lo que sea, apio, zanahorias, nada más para que acompañe. Vamos otra vez, desde el principio. Vamos a comenzar preparando la miel de jengibre. Para esto vamos a utilizar un pedacito del camote de jengibre, de la raíz, ¿sí? Este pues ya lo pelamos y lo vamos a poner a hervir para que empiece a soltar ahí sus ahora sí que el sabor. Y para hacer la mielecita vamos a echarle más o menos un tercio del conito de piloncillo. Entonces vamos a cortarlo. Ya tenemos nuestro pedacito de piloncillo y lo vamos a poner aquí a que se derrita junto con nuestro jengibre. Solo tapamos y lo dejamos alrededor unos 15-20 minutos en lo que se o el tiempo que necesiten para que se derrita el piloncillo y lo movemos. Por otro lado, vamos a calentar nuestra plancha, parrilla o lo que tengan, para ahorita poner nuestro sirloin de cerdo. ¿Qué es que le vamos a poner? Nada más un poquito de sal y pimienta. No vamos a abusar mucho de mezcla de sabores, porque queremos ahí que el piloncillo con el jengibre sea el que le dé ahí el sabor a camachín a nuestro puerco. Entonces le echamos un poquito de sal. Y un toquecito nomás de pimienta ahí, para que ahí medio agarre nada más. No mucho. Por este lado, unas líneas ahí leves de aceitito. También este otro lado. Vamos a esperar que esté bastante bien caliente. Y ponemos. Acuérdense que el puerco, pues sí tiene que ir bien cocido. A pesar de que ya hay muchas normas de sanidad para lo que son la cría de los cerdos, de todos modos no se arriesgue, no es el diablo. Entonces vamos a dejar que se pongan acá bien sabrosos y ahorita le continuamos. Otra vez, desde el principio. Ya está derretido nuestro piloncillo, ya nuestro jengibre ya soltó acá el sabor machín. Y lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de fécula de maíz disuelta en agua para que agarre un poquito más de consistencia. Entonces vamos a agregarle un poquito y mezclamos. Ya agarró la consistencia que queríamos, así vamos a retirarle nuestros jengibres, ya no los vamos a ocupar. Y ya quedó nuestra salsita con los sabores nada más. Si ve, es como una especie de salsita de caramelo que vamos a utilizar acá. Por este otro lado vamos a poner nuestras carambolas a que empiecen a rayarse. Por este lado tenemos unas carambolas. Le puede quitar o dejar las semillas, yo prefiero quitárselas para que no me vean ahí
no vaya a salir contraproducente. Y vamos a poner nuestras carambolas por este lado. Ahí dejamos un ratito nada más para que se medio marquen. Y ya en un ratito servimos. Otra vez, desde el principio. Ya tenemos nuestro corte de cerdo fileteado. Pusimos unas carambolas ahí ya a un ladito. Y nada más para decorar ahí leve, le vamos a poner un poquito de ajonjolí tostadito ahí por un lado. También ahí le ayuda un poquito con el sabor. Si con lo mezclo un poquito con lo cítrico del jengibre. Y listo. Perfecto. Y aquí tienen. Espero que les haya gustado. Les estamos viendo en la próxima.